Muy contenta de estar aquí en este proceso y de pertenecer a las mujeres autónomas, que debido al proceso de paz que ha habido y a que pertenecemos a mujeres autónomas, pues nos han prestado muchas facilidades de conseguir empleo y de ir trabajando por ahí suave, porque ya, por ejemplo, yo estoy trabajando con a su infancia, ya yo pertenezco a la manipulación. O sea, debido al proceso, yo hice el curso de manipulación de alimentos. Y debido a eso, entonces, conseguí trabajo con a su infancia y estoy trabajando con a su infancia. Yo tengo un contrato con un CDI que colocaron acá en el espacio de acá. Entonces, debido a eso, pues me siento orgullosa de estar acá trabajando con los niños. Porque uno estar con niños es uno sentir el calor que nunca tuvo ni le pudo brindar a los hijos de uno. No, pues al menos porque ya vamos a tener más de qué sobrevivir acá. Si el gobierno, por ejemplo, nos cumple, ya nosotros vamos a poder tener recursos más para sobrevivir. Porque si nosotros nos ponemos y cultivamos, esa planta nos va a servir para eso, para generar empleo y para mucho más. Una mujer autónoma es ser independiente y saberse defender ella misma.